¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Nuevamente estamos en este su programa Entre Artistas Radio y TV con su servidor César Suri y ahora con un superhéroe más en este su canal porque tenemos de invitado a nuestro héroe José Riaza. José, qué honor, qué gusto tenerte en este tu programa. Muchas gracias. Después de tanto tiempo queriendo hacer esta entrevista, qué honor tenerte aquí en esta tu casa. No, pues honor el mío. Gracias por abrirme las puertas de tu casa. Y soy todo tuyo, aquí estoy. Muchísimas gracias. Pues bueno, amigos, José Riaza, un cantante, escritor, bueno, compositor, actor español, que también vives en la Ciudad de México. Y que bueno, José, pues yo te dejo la palabra más bien para que la gente escuche de tu boca un poco de tu trayectoria, de tu historia. ¿Qué nos platicas? ¿Cómo nace José Riaza en el mundo musical, actoral y en la composición musical? Bueno, pues todo empezó cuando tenía 6 años, en la escuela. Empecé a escribir canciones a la chica que me gustaba, a las películas que me gustaba, los libros que leía, y se convirtió en un hábito, en una costumbre, que luego se ha convertido en mi oficio. Yo llego a México en el 2003 con un proyecto llamado Tragicómica, en el cual mezclamos músicos españoles con músicos mexicanos, y bueno, llegamos a grabar muchos discos, muchas giras, y en el 2012-2013 nos separamos e inicio mi carrera en solitario como José Riaza. He grabado 7 discos, 1 es un audiolibro, 2 son en vivo y los demás son discos en estudio. El último ha salido este año, en septiembre, se llama Kleptomanías 1 y nace de la frustración de no poder grabar un disco en serio, digamos, estando en la pandemia, estando sin recursos, sin giras, un artista no tiene dinero. Entonces lo que me puse fue a buscar en el imaginario colectivo canciones que me tocaron el corazón en su momento, canciones que me apetecía cantar, que en principio no son mías. Y bueno, fue una cosa muy espontánea que partió de una canción de Elvis Presley, que una amiga de Madrid me dijo, oye, no hay ninguna versión en español digna de ser escuchada, las traducciones son malísimas, ¿por qué no te avientas a hacer algo? Entonces me puse a trabajar con una canción que se llama No puedo enamorarme de ti, o No sé enamorarme de ti, y bueno, salió un producto bastante bonito, hice 2 versiones, una versión muy a lo Elvis, así, con mi voz grave, y otra muy, muy aguda, casi era Alejandro Sanz, era un tono de hecho de mujer al piano, y de ahí empezaron a salir más canciones, grabé Temblando, de Hombres G, grabé Sabor a mí, he grabado un total de 60 canciones, de eso hice una selección y luego metí algo de mi cosecha. Ha sido un proyecto muy divertido porque como no había dinero, todo nacía del amor de los amigos, del afán de querer colaborar conmigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, grabábamos el Bella Ciao y hablaba con Dani de Selectrón en Guadalajara y me decía, yo te meto un violín. O hablaba con mis amigos de Argentina, de Squatters, oye, tengo una canción que es demasiado blanda para mis discos punkies, necesito un cantante pop como tú para grabar. Ah, vale, pues venga, este es el disco adecuado. Entonces se ha ido convirtiendo en un proyecto muy, muy incluyente, que al principio parecía que era José Riaza cantando covers, pero se convirtió en un disco de versiones y luego se convirtió en un disco de canciones propias, ¿no? El primer sencillo se llama Lunática, está compuesta con Rodolfo González, que también es de Guadalajara, hicimos la producción en Hollywood y bueno, quedó maravilloso. Y este ha sido el primer sencillo. Luego incluí Algarabía, incluí El viaje interminable y varias canciones de mi autoría que creo que encajaban en este concepto, ¿no? Entonces ha nacido pues, un bebé de 15 canciones, que ya van 5 que han salido a plataformas digitales. Estaremos sacando un single cada 15 días y terminaremos el proceso en marzo. Y si ya nos han abierto la jaula, pues mire de gira. Y si no, sacaremos Kleptomanías 2. Que de hecho van a ser 3 Kleptomanías, me dijiste, ¿no? Sí, con las 60 sacamos 3 fácil. Puede que 4, pero bueno, como es un concepto muy abierto, yo creo que puedo alternarlo con otros rollos, ¿no? Con un disco de música original, luego sacar otro Kleptomanías, o manejarlo como discos así como de inéditas para lanzar en Navidad, no sé, o regalos para fans. De momento no he encontrado, o sea, no veo el momento todavía de pensar en lo que sigue. De momento estamos en el 1 y bueno, estamos haciendo muchos videoclips. Uno lo firmamos en Guadalajara y en la Ciudad de México, que fue el primero, Lunática. Hemos grabado La cumbia del coronavirus, que salió este viernes, que es una canción de humor negro, negacionista totalmente del tema del COVID, y muy divertida, y que pues es cumbia, entonces todo el mundo bailando. La grabamos aquí en la Ciudad de México, en el Parque de los Venados. Hemos grabado una canción que se llama Amigo, amiga, que no pertenece a Kleptomanías 1,
pero que tal vez salga en el 2, y ahora ha salido en el disco de un amigo que se llama Club Manchego, que es un músico chilango de acá, de Cuernavaca también, y que trae un rollo electrónico muy fresco, ¿no? Entonces nos vestimos de mujer en una galería de arte de la Colonia Roma, fue maravilloso. Lo grabamos hace una semana, nunca me había vestido de mujer, y quedé preciosa. Y aparte tenemos en producción Me cuesta tanto olvidarte, que es una canción de Mecano, de José María Cano concretamente, con la cantante ecuatoriana Lu Miranda, que es una amiga muy querida, con la que hacemos el dueto de la canción. Vamos a filmar la próxima semana ese video. Y hay otro con una banda de España que se llama Advertencia, otro con una banda que mencioné antes, argentina, llamada Squatters. Y creo que eso es todo. Entonces, con ausencia de giras, pues lo que estamos haciendo es compensar un poco la balanza con la grabación de muchos videoclips y de dando más power en redes. Incluso, José, al principio de la pandemia yo recuerdo que hiciste una composición de una canción tuya, pero sí, varios artistas, ¿no? Sí, era una invitación a quedarse en casa. Cuando sabíamos muy poco de todo esto, recuerdo que estábamos espantados por lo que había ocurrido en Italia, en España. Los números nos habían sacado mucho de onda. Realmente no sabíamos si era verdad, si era mentira. No sabíamos nada, estábamos un poco... Pero me escribió un amigo mío, un pintor británico-español que se llama Justin Moreno, que tal vez lo conozcas, porque es una persona muy notable, que también vivió muchos años en Chapala. Y en Guadalajara, otros años, tuvo bastantes... Una pareja que lo tuvo allá. Y estuvo mucho tiempo, más o menos cuando yo estuve por allá. Me buscó y me dijo, tío, lo que está pasando es para que hagas una canción. Y dije, ay, por favor... Y me senté y se me ocurrió una canción muy bonita que se llama Amor en tiempos de virus, que invita a quedarse en casa, pero no tanto por el virus. Ahora que la escucho, es una canción que invita a quedarnos en casa para reflexionar sobre la velocidad de nuestras vidas. Si me permites platicarte una anécdota. Por favor. Recuerdo hace tres años una noticia en la prensa española que me choqueó la cabeza, que me la voló en mil pedazos. Y era la historia de un padre que tenía 4 hijos y los subía a su coche y los fue dejando en cada colegio a los niños. Y el último niño era un bebé que lo dejó en el coche donde él tomaba el tren para llegar a la ciudad y lo abandonó ahí y se le olvidó de cómo vivía, pues, de la velocidad de esta vida, ¿no? Creo que es un ejemplo claro de que estamos corriendo, de que no pensamos lo que hacemos, de que vivimos como si fuéramos robots. El niño murió en el coche asfixiado. Entonces, creo que esa es un poco la lección que quería dar yo en Amor en tiempos de virus. No estamos apreciando la vida. Estamos corriendo por querer tener 2 coches, por querer salvar nuestro negocio, por querer amasar más dinero o poder querer llevar a fin de mes, cuando la vida es otra cosa. Al final, la vida es el amor de los hijos, es la amistad. Son los momentos que pasamos a veces fuera del trabajo y estamos dando un valor al dinero inmensurable que no se lo merece y que no tenemos que dar. Creo que el mensaje de Amor en tiempos de virus era eso. Quédate en casa, quédate a hacer el amor, quédate a jugar al dominó con tus hijos, quédate a ver las ambulancias desde la ventana, a fumarte un cigarrillo y pensar en la inmortalidad del cangrejo, pero deja de correr porque la vida es esa cosa que está pasando frente a tus ojos y no te estás dando cuenta. Excelentes palabras, y sí recuerdo muy bien cuando recién sacaste esa canción, se me hizo muy bonita. Por eso lo quise mencionar, porque tienes canciones verdaderamente padrísimas. Y bueno, pues si nos quieres hablar un poco de tu faceta también como actor, recuerdo también sacaste un cortometraje de tu autoría, ¿no? Sí. Bueno, como actor he trabajado para Discovery Channel, para Netflix, y he hecho bastantes cortometrajes. Todo empezó hace 2 años o 3 años ya, a raíz del terremoto. Cuando estábamos trabajando en las brigadas, estábamos alimentando a los campamentos tanto de víveres como de cultura. Los niños no podían ir a la escuela. Hice mancuerna con una actriz maravillosa, querida amiga, que se llama Ceci Constantino. Ella y yo estábamos organizando, digamos, las actividades que mandábamos a los campamentos. Y en un lapsus de eso me mandó un casting y dije, ¿de qué estás hablando? Necesitamos 57 lonches para el campamento Independencia, ¿de qué me estás hablando? Me dice, léelo porque la característica del personaje que están pidiendo se parece mucho a ti. Y lo leí y pues lo dicho. Entonces llamé a otra querida amiga que se llama Mariela Caruso, una representante argentina y modelo, y me colocó en un casting ese mismo día, al momento, agarré un taxi con mi guitarra y me fui a Estudios Churubusco, hicimos el casting,
y entré en la serie Luis Miguel de Netflix y Telemundo. Y ese fue el punto de partida para arrancar algo nuevo que yo no había hecho, que bueno, había hecho en el colegio, había hecho un comercial en Guadalajara para los Panamericanos en el año 2007, 2008. Pero no me había desarrollado y bueno, fue el parteaguas, me divertí, fue un comienzo maravilloso porque me estrené con Oscar Jaenada y con la serie que más vio en el 2018, fue la serie más vista en todo el continente americano, la serie de habla latina, entonces es una maravilla, ¿no? Me siento muy privilegiado de haber arrancado así mi carrera. ¿Y qué te puedo decir? Que de ahí vino Discovery Channel. Bueno, de ahí vino una crisis, al sentirme un poco falso, en el sentido de que yo no era actor. Me puse a pensar de todo lo que había pasado con mi vida. Creo que me llegó la crisis de los 40. Y me puse a pensar, oye, maldita sea, eres un cantante que no llena una sala con 50 personas. Eres un actor que está en una serie donde no debería estar. Hay 1000 personas ahí que deberían estar antes que tú, que han estado cursando estudios más de 10 años. Y tú llegas ahí por tu cara bonita y te agarran. Me sentí mal, me sentí un farsante. Me sentí un buen filántropo por el gran trabajo que pudimos hacer en las brigadas. Pero como artista me sentía muy fracasado. Entonces me retiré 3 meses a Los Cabos, precisamente cuando salió la serie. Que era muy, muy curioso porque yo estaba muy triste, pero todo el mundo me llamaba para entrevistas. Me dieron mi primera portada en un periódico. Entonces eso aumentaba todavía la farsa, ¿no? De sentirme un farsante, pues valga la redundancia. Entonces empecé a escribir Retales de Anarquía, que ha sido mi primer libro. Es una especie de historia de una crisis con un final feliz, donde hay poesía, hay ensayo, hay algo de cuento. Y bueno, de ahí es de donde se desprende varios cortometrajes que hemos estado trabajando de este primer libro, ¿no? El primero fue El Cuarto, que lo lancé este año también, porque lo vi muy apropiado también, El Cuarto, porque todos estábamos encerrados en malditos cuartos, ¿no? Y funcionó muy bien, le gustó a la gente, es una faceta nueva también porque entré como guionista, aparte de como actor. Y hay varios cortometrajes, hay otro de terror, que también pertenece al libro, que se llama Pasos, que tiene que ver con los feminicidios. Y es una historia filmada en la Ciudad de México, que habla de una chica que le están siguiendo, ¿no? Y hay otro tercero que no ha salido, que se llama El Multiverso, que está basado en un poema antitaurino que tengo en el libro. Y bueno, está muy interesante, yo creo que lo lanzaremos en el 2021. Y básicamente es eso, estoy preparando ahora mi siguiente libro, escribí un libro en la pandemia pero no quise sacarlo, no vi el momento, un poemario, pero estoy escribiendo ahora mi próximo libro que también está muy interesante, es lo que me tiene ahora muy concentrado aquí en el ordenador escribiendo, estoy rememorando mis memorias y se está convirtiendo en un libro muy triste y muy divertido a la vez, es una tragicomedia de lo que ha sido mi vida, que a veces lo leo y no me puedo creer que haya vivido esas cosas, mi vida ha sido una maldita película de Almodóvar, de Adam Sandler y de Cuento de Navidad, todo junto. Entonces estoy haciendo esa recapitulación de todo y bueno, estoy pasando un momento de mi vida ahora muy bonito con eso, muy, muy para adentro, pero también para afuera porque tengo que volver a la fuente de la gente que vivió las cosas conmigo. Entonces estoy llamando a viejos amigos y diciéndoles, ¿esto ocurrió así o eran las drogas? ¿Esto ocurrió así o es el tiempo que ha magnificado el recuerdo? Entonces estoy pasando un tiempo muy bonito ahora conmigo mismo. Excelente, pues sí. No me callo, perdón, ¿eh? Madre mía. No, al contrario, José, pues es interesante que nuestros televidentes, radioescuchas y lectores te escuchen. Y bueno, que escuchen a un superhéroe más en nuestro programa. Y qué mejor un superhéroe como tú, que tiene una gran trayectoria y una gran carrera. Y bueno, pues vamos a ir a un corte comercial, pero ¿qué tal, José? Si antes de ir a un corte comercial nos cantas algo, ya sea de Criptomanías o alguna canción que tú quieras dedicarle a nuestro querido público. Claro que sí. Dame un segundito que afino. Claro que sí. ¿Te has agarrado un poquito en curva? Y bueno, también recordarle a nuestros televidentes para que ahorita en los comerciales tomen su celular, vayan a tus redes sociales, se inscriban, le sigan, ya sea en Spotify, ya sea en Facebook, Twitter, me imagino tienes todas las redes sociales, plataformas musicales, te encuentran tal cual como José Riaza Oficial, ¿no? José Riaza Oficial en todas las redes sociales y José Riaza en la cuenta de Spotify, que es muy importante ahora. Ahora los 40 principales o EXA se ha convertido en eso, ¿no? Ahora Spotify es todo, es el universo. Entonces, les ruego, por favor, que se metan.
nos sigan. Esta canción se llama Lunática y pertenece a Kleptomanías 1. Tú, sombra de noche, rondas mi vida. Perdón, me equivoqué. Que voy muy rápido, parece que ha sido el café. Ahora estoy tomando descafeinado, pero me he tomado un café esta mañana, macho. ¡Salud! Oye, una cosa, no sé si sea bueno que digas eso de ahora que son los comerciales, póngase a buscarle. Porque se supone que tus comerciales son los que te pagan el programa, ¿no? A ver si te van a enojar los sponsors. ¿No? No hay problema. Bueno, esta canción se llama Lunática y pertenece a Kleptomanías 1. Tú, sombra de noche, rondas mi vida con tu locura. Yo brillo en el día, niego la noche, pero me voy con tu luna. Tú el tacto de Afrodita, yo la piedra y Sísifo. Lunática, me convierto en calabaza al perder tu zapatilla de cristal. Lunática, que me emboscará su magia, me arrastrará al abismo una vez más y me arrancará la calma sin piedad. Tú tomas mi vida. Un pedacito dijiste, ¿no? Sí, para que, bueno, pues nuestros queridos televidentes pues vayan a escucharla completa y como debe de ser con su composición a que Spotify. Que ven el videoclip, que ha quedado precioso, lo grabamos en Zapopan con unas bailarinas llamadas Dance Corp, que son también de allá de Guadalajara, y lo dirigió nuestra querida Zoe Sánchez, que es hija de Gisela y de Pepe. No sé cómo. Gisela Sánchez, ¿no? Gisela Sánchez y Pepe Rodríguez. Y bueno, ella es una chica muy joven que está trabajando en TV Azteca y ha empezado a hacer videoclips y hizo una cosa preciosa con este trabajo, con las bailarinas, con este también, ¿cómo se llama? El coautor, lo acabo de mencionar, maldita sea. Rodolfo. También sale Rodolfo al piano y mis partes fueron filmadas aquí en Villacuapa, en el sur de la ciudad, en un estudio, y combinamos. Fue la primera vez que estuve, bueno, que no estuve en la filmación de un videoclip mío. Lunática. Pues bueno, ahí lo pueden encontrar, me imagino, en YouTube, ¿no? Sí, en YouTube, en mi cuenta, José Ríaz Oficial, ahí está. Perfecto, pues ya escucharon, amigos, no dejen de seguir José Ríaz Oficial, búsquenlo en redes sociales y, bueno, en sus cuentas como Spotify, en todas las plataformas digitales de música, José Ríaz, Lunática y Kleptomanías 1 para todos ustedes. Vamos a un corte comercial, amigos. Prepárense un rico café mientras ven estos comerciales. Buscan en su celular a José Ríaza. Póngale seguir porque también recuerden que lo pueden seguir en Spotify. Póngale campanita en YouTube y póngale manita de like y seguir en redes sociales para que cada vez que suba una nueva producción estén al tanto de sus nuevos álbumes, sencillos y canciones que traen. Porque son 15 de estas que, bueno, en total me decías que van a ser como 60, ¿no? De los tres Kleptomanías. A ver, después de la depuración, a ver cuántas quedan, pero sí, por lo menos haremos dos más, yo creo. Pues bueno, tenemos todavía tiempo para estar en casa, así que a seguir. Bueno, amigos, no se muevan, regresamos en un momento más. Sofi, qué gusto. Ya teníamos ganas de conocerte. ¿Sí te contó Nati del trabajo? Es nada más cuidar a mis bebés y ayudar a Nati con la casa que la pobre ya no puede sola. Sí, señora. Pues bienvenida a casa. Sofi, mañana tenemos una boda. ¿Crees que te puedas quedar sola con los niños? Sí, señora.
¿Estás bien? ¿Ya te tienes que ir a dormir? Hay algo en el closet. ¿Algo como qué? A lo mejor se le quedó aquí a alguien. ¿A quién? Dibujando. Es Mormo. Mormo quiere juntar. Mormo viene por ti. Fue Mormo. Mormo no existe. ¿Verdad, Sofía? Creo que hay algo en la casa. Mormo te va a llevar. ¿Nunca les he platicado de Mormo? Es un demonio. Luego se pone a jugar contigo hasta que te vuelve loco. Cuando se aburre, te mata. Mormo quiere jugar. Mormo viene por ti. Mormo te va a llevar. Esta canción se llama Suave Navidad. Esta Navidad con la familia no va a ser igual que las demás. Todo pasará, todo cambiará y los problemas se olvidarán. Vendrá un gordito a traernos regalos, un poco de respeto a Santa Claus. Si no te portas bien durante el año, solo te traerá carbón. Qué suave es la Navidad. Incluso tu tía vendrá del Canadá. Esta Navidad con la familia, voy a divertirme mucho más. Ato tus cordones a la silla y te caerás hacia atrás. El abuelo está muy ciego, debe beber mucho champán. Un poco de respeto a los mayores, relájate, chaval, en Navidad. Esta Navidad con la familia no va a ser igual que las demás, pues todo cambiará y todo pasará y los problemas se olvidarán. Vendrá un gordito a traernos regalos, un poco de respeto a Santa Claus. Si no te portas bien durante el año, solo te traerá carbón.
Excelente, amigos. Pues ya regresamos nuevamente a este su programa Entre Artistas Radio y TV. Recuerden, yo soy su servidor César Suri y estamos con nuestro gran invitado, nuestro querido superhéroe José Riaza, que nos acaba de cantar Suave Navidad. Suave. Y bueno, pues platicar que también José tiene una faceta para todos aquellos padres de familia, como acaban de escuchar, también le canta a los niños para que busquen sus canciones. Tiene álbumes especiales para niños y les canta a todos nuestros queridos niños de todo el mundo estas hermosas canciones. José, pues platícanos esa faceta tuya en la que tú le cantas a los niños. ¿Qué te cuento? Uno es un poquito payaso y un poquito de demonio travieso. Entonces, hace año y medio estaba yo en una gira en Estados Unidos como José Riaza y me pidió una querida amiga ir a cantar a un colegio de Santa Ana, California. Un colegio que tenía una característica especial. Los niños eran hijos de latinos, pero no querían hablar español. Entonces empecé a quebrarme la cabeza. ¿Qué demonios puedes hacer para que los niños...? Y elegí ciertas canciones de mi repertorio, algunas que había escrito, otras que ya estaban hechas, algunas que no eran mías. Y recuerdo que la experiencia fue maravillosa. Acabé con todo el público cantando, subí a una niña que cantara conmigo una canción. Bueno, me lo pasé súper divertido. Y cuando volví a México, creo que fue en noviembre o octubre del año pasado, me puse a grabar una maqueta, ¿no? Una maqueta que tenía yo en la cabeza, que se llamó Disco Pirata y que ya está en Spotify. No, ¿cómo me llamo, no? Porque no puedo llamarme José Riaza. José Riaza le canta otras cosas que los niños a veces no entienden, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer un concepto nuevo que se va a llamar Miguel Canta la Piedra, porque mi segundo nombre es Miguel y el apellido de mi abuela es Canta la Piedra. Entonces, junté los dos nombres y nada, lancé el primer disco. Recuerdo que después fui a España a finales de noviembre del año pasado y hicimos gira como José Riaza, pero muchas escuelas también se enteraron de que andaba haciendo estas cosillas y me invitaron como José Canta la Piedra. La nariz no me la ponía entonces, pero bueno, me la he puesto ahora porque se me ha hecho gracioso. Y salió el disco pirata y está en todas las plataformas digitales. No lo hemos movido mucho porque cuando salió empezó casi la pandemia, ¿no? Entonces ha sido un poco raro, pero es una faceta muy bonita porque yo tengo el niño interior pues a flor de piel. Yo soy una persona muy niñera. Soy voluntario del Teletón desde hace 4 años aquí en la Ciudad de México, entonces estoy siempre en contacto con niños, ¿no? Y se me dan bien. Yo tengo un don con eso de los chiquillos. Yo, aunque no nos conozcamos, yo le guiño un ojo a un niño y ya sabe que vamos a hacer alguna daga o alguna cosa. Y quise explotarlo y me estoy divirtiendo mucho. Digo, ahora te digo, no mucho, porque hemos contenido esto de Miguel Canta la Piedra, pero estamos grabando un disco completo que se va a llamar Aventura o Travesura. Y bueno, pues yo creo que es una rama más mía que se puede disfrutar y que es más para toda la familia y bueno, está bonito. José, y para todos aquellos padres de familia que le quieran poner estas hermosas canciones a sus hijos de Miguel Canta la Piedra, tú tienes en Spotify otra cuenta que canta a los niños. Sí, Miguel Canta la Piedra. Ahí pueden encontrar el disco pirata, sí. No, que el disco pirata. De hecho, hace poco gané un concurso aquí en la Ciudad de México, me dieron el premio hace 2 semanas, con una canción a la prevención civil infantil, ¿no? Cosas que no deberían hacer los niños, cómo protegerse de los extraños, no acercarse a la cocina cuando está mamá cocinando, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo incluí todo en una letra y gané un concurso con una canción que se llama Cuídate, mi niño. Esa la pueden encontrar también en YouTube. Esa está como José Riaza, pero bueno, también es material para niños. Y sí, ahí está, Disco Pirata, Miguel Canta la Piedra, en Spotify, iTunes, todo lo que busquen, y en todas las redes sociales aparezco como Miguel Canta la Piedra. Es otra faceta, no tiene nada que ver con José Riaza, pero bueno, no deja de ser divertida y bueno, yo me siento feliz haciéndolo. No, y no deja de ser parte tuya, ¿no? Y bueno, que nuestros televidentes sepan pues la faceta de José Riaza y la faceta de Miguel Canta la Piedra, ¿no? Para que sepan que tienes dos facetas y en medio de ella, bueno, también viene pues que eres actor y, bueno, escribes tus canciones. Y mi libro. Bueno, pues le queremos mandar un gran, gran saludo y un gran abrazo a mi sobrino, Ilan, que ahorita debe de estar más o menos saliendo de cirugía. Me iban a operar de un oído, tiene 5 años. Yair Rodrigo, que se encuentra en la Ciudad de México y que, bueno, también más o menos a las 8:30 de la mañana del día de hoy, también acaba de salir de una cirugía de su garganta, también tiene 5 años,
y a David Sebastián Rodríguez, que tiene 7 años y que lo vamos a felicitar porque acaba de recibir sus calificaciones y bueno, pues tuvo puro 10 y un 9. Muy bien. Así que me presumió, dijo, tuve puro 10, pero solo saqué un 9. No se puede ser perfecto. Sí, entonces, pero les mandamos un gran abrazo y saludo a Ilan, a Yair Rodrigo y a David Sebastián Rodríguez, para que Dios los bendiga siempre en su camino, con estas también hermosas canciones de Miguel Canta la Piedra, para que padres de familia incluyan estas hermosas canciones en el repertorio de su Spotify, para que también le pongan música a sus hijos, porque la música es vida. ¿No, José? Exactamente, sí. La música es otro instrumento para compartir bonitos mensajes, para disfrutar, para cantar, para compartir con la familia. Entonces, pues nada mejor que canciones nuevas que nos refresquen las viejas ideas y las cosas que hay que reforzar para que los muchachos pues sean hombres felices, ¿no? Acuérdate que construir infancias felices es construir adultos felices, y eso es básico. Yo tuve una infancia muy feliz, a pesar de ser huérfano de madre, todos mis años primerizos, ahora que estoy escribiendo el libro que te comenté, no veo más que felicidad y unos padres que me enseñaron pues, a valorar ciertas cosas que hoy día, como adulto, me ayuda mucho, ¿no? Entender que tener una vida sana es importante, que, yo qué sé, compartir con los demás los momentos de familia, no sé, hay tantas cosas que aprender y todo eso son semillas que se siembran en el momento de la infancia. Excelente. Pues bueno, se nos está agotando el tiempo, José, pero siempre un placer estar aquí contigo y no sé si gustes cantarnos una última canción. Y bueno, antes que nada, yo quiero invitar a los padres de familia, como José lo dijo al principio, ahora que estamos encerrados en casa, ponerte a divertirte con tus hijos, poner las canciones de José, enseñarles lo que nos acaba de decir con su canción, no acercarse a la cocina, qué son las cosas buenas, qué son las cosas malas, y ponerse a bailar y divertirte ahora con tus hijos, aprovéchalos, disfrútalos, ahorita que están chicos, porque después ellos hacen su vida, se casan, tienen sus hijos, y bueno, pues ellos no se pelan a otra faceta de su vida, ¿no? Claro. Así que bueno, ahorita pues hay que aprovecharlos a lo máximo los hijos, ¿no? Exacto. Y bueno, pues José, te dejo ahora sí que el micrófono y las cámaras para que nos cantes otra canción más. Vale, esta canción se llama Pírate Pirata y fue el primer sencillo que lanzamos. Si un niño te dice cosas feas, ha de estar buscando una pelea. Si un niño te dice cosas malas, seguro que algo le pasa. Pírate, 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 pírate. Si un niño te quita el ukelele, seguro que algo le duele. Si un niño te dice huele a caca, estuvo ordeñando alguna vaca. Para problemas existenciales, tú eres muy joven y lo sabes. Pírate, 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 pírate. Feas, es seguro que busca pelea. Si un niño te dice quiero guerra, mejor vamos a sembrar la tierra. Para problemas existenciales, tú eres muy joven y lo sabes. Pírate, 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 pírate. Vamos a jugar al escondite inglés y
hice cosas feas. Tal vez es que ya no tiene abuela. Ponte en su lugar, entiende lo que le ocurre. Tal vez él pueda ser tu nuevo amigo. Pírate, pirata. Gracias, César. Excelente, excelente, José. Bueno, pues ya escucharon, padres de familia, tanto su faceta como José Riaza, como Miguel Canta la Piedra, un excelente cantautor, una excelente voz, unas excelentes letras, admiración completa que le tengo a mi gran amigo. Muchas gracias. Y bueno, pues José, muchísimas gracias por esta gran entrevista, te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo hasta tu casa. Gracias a ti. Y un mensaje que deseas dejarle a nuestros queridos, a nuestro querido público, televidentes, radioescuchas y lectores. Pues que pensemos que todo lo que está ocurriendo por algo, y intentemos encontrar esa lección escondida que hay detrás de cada suceso. Esta pandemia ha debido dejarnos muchas reflexiones. Si no nos ha dejado ninguna, algo está fallando en nosotros. Entonces aprovechemos todas las lecciones que hay detrás de eso. Y que tampoco tengamos miedo, digo, el virus este tampoco es fantástico ni es un supervirus, en el sentido de que puede atravesar paredes y puede hacer el daño a veces que nos dicen que está haciendo, ¿no? Entonces, no perdamos la cabeza y salgamos a los parques, tengamos el cuidado que cada uno considere, pero salgamos a la vida, no dejemos que muera la vida, no dejemos que esa nueva normalidad impere y volvamos a tocarnos, a abrazarnos y a entregar amor los unos con los otros. Y a dejar de ver enemigos donde no los hay. Gracias, muchísimas gracias. Queridos televidentes, radioescuchas y lectores, nuestro querido público, José Riaza, Miguel Canta la Piedra para todos ustedes. José, nuevamente, muchas gracias. Y recordarte que pues tengo al público de testigo, que bueno, esta es tu casa, la casa de los artistas, y siempre, siempre estás invitado aquí a nuestro programa para que nos sigas contando de esta nueva música, de nuevos cortometrajes, de nuevos álbumes para niños, para toda la trayectoria que tengas en el futuro, nos sigas contando más acerca de ti y de tu carrera. Estupendo, pues gracias por el espacio y les invito a todos a seguirme en mi página web, que es joseriaza.com, y todas las redes sociales, que es José Riaza Oficial, Miguel Canta la Piedra Oficial. Y bueno, que me escriban, que pidan el nuevo disco, ya está a la venta, las 15 canciones, 300 pesitos. También está a la venta el disco físico de Miguel Canta la Piedra, entonces todo el material que quieran. El libro de Retales de Anarquía también, los discos antiguos, en fin, escríbanos, que los músicos no vivimos del aire. Así es, amigos. Excelentes palabras, José, porque acuérdense, amigos, también los artistas independientes, pues de algo vivimos. Y nos es un poquito más difícil salir adelante, así que siempre hay que apoyar al artista independiente y al arte independiente. Y bueno, y al no independiente, pero pues recuerden, no está de más apoyar a nuestros artistas comprando, consumiendo sus productos y también dando like, porque así también podemos saber este nuevo material que nos trae José para todos ustedes. Pues amigo, seguimos en contacto. Como siempre lo digo en mi programa, no me despido porque seguro nos veremos próximamente en una entrevista más. Hasta la próxima. Amigos, queridos televidentes, radioescuchas y lectores, amigos y amigas del programa, gracias nuevamente por estar en este su programa Entre Artistas Radio y TV con su servidor, César Suri, y nuestro gran invitado, nuestro superhéroe, José Riaza. Recuerden, no me despido, porque nos vemos en un próximo capítulo más de este, su canal, el canal de los artistas. Gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.